La candidata del Partido Socialista de Almería al Parlamento Andaluz, Gracia Fernández, ha destacado los 20 millones de euros que el gobierno de Susana Díaz ha ahorrado a los más de 104.000 pensionistas almerienses al asumir el copago farmacéutico que estaban obligados a pagar desde 2012 por decisión del gobierno de Mariano Rajoy. Creemos que es un ahorro importante que ha permitido a los pensionistas dedicar ese dinero a otras necesidades, porque no hay que olvidar que han ayudado mucho a sus hijos durante la crisis, ha incidido la candidata socialista. En Andalucía creemos que las políticas sociales no son un gasto, son una inversión en la calidad de vida de las personas que además tienen un retorno en la sociedad, ha defendido Fernández y ha añadido que la inversión en políticas sociales es inversión en empleo estable y no deslocalizable, en la no despoblación rural, porque son personas que se quedan en su territorio y las inversiones retornan procurando el bienestar a las personas y a sus familias, según la candidata del PSOE de Almería. En este sentido, ha destacado los empleos que se han generado desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, que han sido 4.300 en Almería. Ninguna comunidad autónoma atiende a tantas personas con dependencia como Andalucía, a pesar de todas las dificultades que hemos encontrado durante los 7 años de gobierno del PP, ya que financiamos con recursos propios el 82% de este pilar fundamental del Estado del Bienestar, ha precisado Fernández. En Almería, casi 18.000 personas se benefician de la Ley de Dependencia con un total de 21.947 prestaciones. La inversión que realiza el Gobierno andaluz en la provincia en materia de dependencia supera los 110 millones de euros anuales. Precisamente entre las propuestas del PSOE que pondrá en práctica desde el Gobierno de la Junta a partir del día 2 de diciembre si cuenta con el apoyo ciudadano en las urnas, figura blindar las prestaciones que se ofrecen a través de la Ley de Dependencia.